Muy buenas, chavales, ¿os acordáis del Metal Slug? Bueno, pues me he encontrado en la Play Store un juego sospechosamente parecido. El Metal Squad. Metal de metal y Squad de Squad. Metal Squad. Le damos al Stargame, porque hay que estar. Click Ere Tochose Map. Pues click Ere Tochose Map. Ereto Sele Level. Seleccionamos el level. Ereto Star Level. Y vamos a darle brillo a ver de qué va esto. Creo que la relación de aspecto no está bien, ¿eh? Se ve estirada la imagen. Está preparado para un dispositivo con relación de aspecto de 16 novenos. Y yo estoy en una tableta 4 tercios. O sea que ya empezamos bien. Ereto Kick Booster. Yo le doy. Yo quiero jugar, tío. Ahí está. Helicóptero. El helicóptero me deja aquí. Tap and hold to jump. Vale. Ey, salta, muchacho. Fire. Vale. Para cambiar de arma. Para lanzar granadas. Para más vida. Y por aquí nos movemos. Vale. Saltamos. Saltamos y reventamos. Igual me he venido un poco arriba. Esto de arriba, ¿qué pasa? Que no se puede. Ah, mira, puedo mantener pulsado el disparo y ya. ¿Pero qué pasa? ¿Que esto no se muere nunca o qué pasa? Pues paso de ti, tío. Paso de ti, tío. Esto creo que se merece una granada. Jolín, qué malo soy, tú. Me estoy comiendo los misilacos todos. Soy un tío duro. Soy un tío duro. Yo voy de cara. No como otros. Mira, pero si soy prácticamente invulnerable. Mira que soy un cesto que me han dado aquí por todos lados. Y estoy a full de vida. Pues sí que es complicado este juego, tú. ¿No se puede bajar? No, no se puede bajar. Para bajar hay que bajar así. Quería esa cosa de ahí. Pero no me va a dejar. ¿Cómo se supone que tengo que destruir esto? Pues yo te voy a destruir. Supongo que será que, como será el tutorial esto, o algo, pues que por eso no me matan, porque vamos, tendría que estar más que muerto. Oye, en serio, ¿qué hace? Como que detecta mal las plataformas. Que quise saltar allí, no me dejaba. Aquí hay un helicóptero, no sé si puedo lanzar granada, ¿no? Mala idea lo de granada. Tío, en serio, déjame en paz, una vez que estoy con el helicóptero. Pero ¿por qué me vienen estos tíos aquí a molestar? Esto no puede ser verdad. Esto será el tutorial, porque es que parece que esté jugando con vidas infinitas. Tiene que ser por el tutorial, si no, no. Pero bueno, de primeras os diré que. Publicidad. De primeras os diré que pintaba mejor el juego, la verdad, ¿eh? Lo mismo ahora da un giro inesperado, que va a ser que no. Y es la leche, pero de momento es vinagre. Yo vengo a comprar armas. Granadas, sí, cómprate granadas. Yo voy así como estoy, estoy bien. He llegado a full de vida, o sea que como para no estar bien. ¿Por qué saltas si quieres disparar? Si quieres disparar, ¿para qué saltas? Mira, se puede ir andando agachado. Seguro que es muy útil en algo. Morirse, si me queréis morirse. Mucho bazocazo hay aquí, mucha historia, ¿eh? De todas formas, este tipo de juegos, el control en una tableta no. Esto de manejar un joypad. En una tableta no es algo que acabo de ver. Es decir, lo veo, pero no me gusta. No es cómodo, ni práctico, ni nada de eso. Como os decía, es un juego muy al estilo de Metal Slug.
Solo que Metal Slug está bastante mejor, la verdad. Este sí, tiene gráficos en HD y todo lo que quieras, pero... Metal Slug es mucho Metal Slug. Pero mucho Metal Slug. Esto se muere. Bueno, bueno, bueno. Fijaos ahí en el gráfico de la explosión del cañón. Que ha quedado ahí. Tiene pequeños defectillos este juego que aún no... Pero lo que más me revienta es la relación de aspecto, que se ve estirada la imagen. Que te acostumbras cuando llevas un rato jugando, pero... Pero ¿y si no? ¿Y si no? Garning, Garning, Garning. Uy, uy, uy. Toma. Ostras, en serio, tío, pero... Fijaos, fijaos, es que no... No me muevo. ¿Qué hay que hacer aquí para morirse, tú? ¿Qué hay que hacer aquí para morirse? Las primeras pantallas que son extremadamente fáciles. Mírame, bueno, navajazos. A navajazos. Dale navajazo ahí. ¡Oh, yeah, tío! Eres el más mejor. Rambo a tu lado. Un cesto de mimbre. Policía. El juego en inglés, pero la publicidad me viene en castellano, ¿eh? ¡Qué cosas! Game load in place white. Place. Go. ¿Este martillo? ¿Este martillo pilón? Go. Y venga helicóptero y venga lluvia. Cuando escampa. Siempre me pasa lo mismo cuando empieza la partida. Quiero saltar. Quiero, perdón, disparar y salto. Y el avi cerveza. Pero en serio, tío. ¿Aquí qué hay que hacer para morirse? ¿Qué hay que hacer aquí para morirse? Dímelo. Pues no, no he comprado granadas. Bueno, es igual, sí, con mi piel de hierro. Con una rama de olivo iba más que armado. Visto lo visto. Me mandan misilacos y yo ni me despeino. O sea que... Muy fácil, esto es muy fácil. Mira, mamá, sin mirar. Esto es un paseo por el campo. Ya está aquí la macizorra pidiendo ayuda. Eso de la energía que se le va. No será que disparo yo. Pero ¿y qué tengo que hacer para rescatarte tú? ¿Solo matarlos a esos o qué? Stay here. Ah, vale. Quedarme ahí. Vale. Pensaba que era que su energía y tal, pero no, es solo quedarme aquí. Es lo que pasa cuando no lees. Cuando no lees es lo que pasa. Derecha, izquierda. Oh yeah, tío. Oh yeah. Sí, nena, sí, te he rescatado, nena. Venga, va, la última pantalla, ¿eh? Mira, ha parado de llover. Bien. ¿Será porque voy en un túnel o algo? Ostras, en serio, tío. ¿Qué hay que hacer para saltar aquí las plataformas? Si lo probáis, ya me daréis la razón de que las plataformas las detecta un poco regular. Lo que vienen siendo las colisiones. En serio, tío. Aquí lo difícil es morirse, ¿eh? Pero difícil. Es que ya ni me agacho, ¿para qué? ¿Para qué me voy a agachar? ¿Para qué? Mira. Venirse. Bueno, sí, me voy a agachar un poquito porque no vaya a ser que por bocazas... Un poquito sí. Pero lo justo para pasar el día, ¿eh? Ah, un brequeable del todo. Uy, ya empieza a hacer pupilla esto, ¿eh? Voy a dar al botiquín. Buah, madre mía, tío. Es que he restaurado toda la energía. No una porción, no. ¡Toa! O sea, soy Dios. Soy Dios con metralleta.
Oye, en serio, esto para destruir. Para destruir este cañón, ¿qué hay que hacer? ¿Saltar y disparar abajo? ¿Cuántas veces? Oye, una cosa, acabo de coger un botiquín porque no me aparece aquí abajo. ¿Solo puedo usar uno por partida o qué? No sé, no sé. Y además lo desconozco. Esto no sé si arriesgarme mucho a meterme aquí. Porque lo mismo los láseres esos. Las láserets. Eso sí que me pueden reventar más rápido y temprano. Yeah. Me mola como lo celebran. Bueno, pues como habéis visto, al final el juego no es para tirar cohetes. Para tirar cohetes, tío. Porque como ya dije en el juego, aquí lo difícil es morirse. Pero bueno, no perdéis nada por probarlo, más que vuestro valioso tiempo. Y como siempre, recordad compartir el vídeo con todos vuestros colegas. Y si no quieres que te pique, dale al like.